Mati, les tocó otra vez para Loma de la Carolina ganar un torneo importante como este Interclubes. Ya tenés experiencia, ¿qué sensación se te cruza ahora por la cabeza? No, siempre está bueno ganar, y más estos torneos que el club nos manda a representar acá en Córdoba y los nacionales. Y bueno, tuve una suerte de ganar el primer torneo de este provincial que se hizo hace 2 años atrás. El año pasado quedamos ahí, bueno, este año se nos volvió a dar, ahí medio ajustado con la cumbre, pero bueno, muy contento por el resultado. Facu, el año pasado fue tu primer torneo importante, este representando Lomas. Ahora, bueno, ya con un poquito más de experiencia, ¿te sirvió haber jugado el año pasado para que este torneo, digamos, poder poner algo de experiencia? Sí, ganar experiencia, entender cómo va a ser, tener una idea de lo que va a jugar. Así que siempre es más fácil tener un poco de experiencia. Joaquín, bueno, se hizo difícil el último día, había que pelearla, pero bueno, lo pudieron aguantar, y la gente de la cumbre, bueno, cometió algunos errores y ustedes aprovecharon. Sí, bueno, fue difícil el final. Yo sinceramente no estaba enterado de cómo había sido el resultado, pero traté de dar todo hasta el final. Bueno, se dio a pasar.